Buenos días de lunes 7 de agosto. Bueno, chicas. Hoy, como ya os digo, es lunes y ya se acabaron las vacaciones. Por lo menos las de Paco. Y nada, volvemos a la rutina, así que voy a desayunar. Solita. No. Señoras, son las 10 de la mañana y estamos a 27 grados. Pasito, suave, suavecito, pegando poquito a poquito. Y esta es un rompecabezas. Tengo la pesa, oye. Chicas, bueno, pues ya he terminado de desayunar. Estoy recogiendo la cocina, un poco el salón y demás. Tengo ahí la maleta de ayer. Voy a bajar la voz del discoteque. Y ahora pues ya eso, prácticamente voy a deshacer la maleta para echar a lavar lo sucio y voy a hacer un zumo, bueno, para mí, para FM Cantero, porque como es lunes, bueno, pues para subir esas vitaminas de lunes. Y bueno, tengo algunas nectarinas, así que voy a hacer zumo de nectarina con limón para que no se oxide la fruta. Además le da un toquecito muy bueno, la Thermomix. Y nada, me subo para arriba que hoy tengo un montón de cosas pendientes que hacer y no sé cuáles haré hoy y dejaré para mañana, porque ya os digo, tengo que recoger la ropa de los tendederos que tengo abajo. Tengo que deshacer la maleta. Tenía pensado grabar un vídeo de los Duochromatic, que llevo todo el verano queriendo hacer ese vídeo y todavía no lo he hecho. Y también tengo un par de correos que mandar. Y sí, voy a cambiar la entradita de casa porque siempre tenemos los bolsos y demás encima de la mesa grande del salón y queda un poco feo. Así que compramos el otro día en IKEA una especie de perchero que ahora cuando lo monte os lo enseñaré, no sé si hoy o mañana, para que todo esté un poco más organizado y no estén los bolsos o viene alguien y tiene que poner ahí los bolsos encima de la mesa. Queda feo. Así que nada, pues tengo unas cuantas cosas pendientes. Así que vamos al lío, señoras. Por cierto, ayer se supone que visteis el vídeo de la semana pasada del lunes de el tatú. Ya casi está prácticamente curado, así que os voy a enseñar. La verdad es que se ha curado súper rápido. Mirad. Estoy súper contenta, el blanco se ve muy bien. Aunque creo que voy a ir a que me retoquen las letras porque hay zonas que se han quedado como en blanco. Y pero la ola está chulísima. Estoy muy contenta de mi tatuaje. Es que es genial, me encanta. Chicas, acaba de llegar el cartero. Y mirad de dónde. Ah, bueno, ahora la caja no lo pone. Antes ponía que era de material escolar. Serán las cajas nuevas, así que si os apetece, abrimos el paquetito juntas. Mirad qué pelos de loca, por favor. Volvemos a los blogs tradicionales, puros, castos de bichito. Vamos a abrir el paquetito. Os he colocado la Thermomix. Vamos a abrir el paquetito. Los chicos siempre de material escolar ponen unas cajas muy grandes para paquetes no tan grandes. Porque mira. Pero bueno, vienen como así cogidos con un papel. Y os voy enseñando. A ver. ¡Hala, qué guay! Mira, me pedí esta libretita de... es un blog de esbozo, tiene 100 hojas y es el papel de 90 grados. Y como siempre estoy en búsqueda de un papel ideal, bueno, este es bastante poroso. No es lo que yo me imaginaba, pero el tamaño me gusta un montón. Mirad qué chulo. Me parece súper llevable y no sé, muy guay. Y de 90 grados no está mal. Uy, grados, 90 gramos. No está mal, no está mal, no está mal, señoras. Y qué guay, me gusta, me mola. Luego, cosas
súper chulis. Ah, mira, me he pedido un roller glue, un glue roller, que es el mío de el rojo, es que el Bring, no me acuerdo de la marca, se me acabó y me he pedido ahora este de Kukonet para ver qué tal, y además porque traía algunos metros más, así que guay. Y luego muchos rotos muy chulos. Os enseño, pedí este paquetillo de rotuladores calibrados que tienen diferentes grosores las puntas y está muy guay para hacer efectos muy chulos, sobre todo en flores y demás. Yo os enseñaré en un tuto las cositas guays que se pueden hacer con estos rotus y además es que pintan genial. Son de la marca Artline, así que mola mucho. Más cosas, tenía muchas ganas de probar estos rotuladores de Pilox que son la marca Colors Friction y la peculiaridad que tienen es que son borrables, son unos rotuladores borrables, así que mola mazo. Tengo un montón de ganas de probarlo, ahora cuando suba arriba y los pruebe os enseño, porque la verdad son muy molongos, mirad qué chulos. Muy guays. Más cosas. Los Stabilo Sensor. También tenía muchas ganas de probarlos. Así que nada. Ahora cuando suba arriba lo vamos a ver todo más de cerca. Y vemos si escribimos un poquito en algún papel. Y por último, he pedido también los Stabilo Pens 68, que son hiper famosos y además son de 30. Aquí están todos los colores del mundo mundial. Y bueno, pues la verdad es que me apetece colorear bastante últimamente. Porque mi hermana el otro día se compró un libro de colorear y ahora a mí me han entrado ganas de colorear. Y yo tengo ahí un libro. Así que nada, pues lo vamos a probar. Me gusta. Mira. Y nada, este ha sido el paquetito. Me tiene que llegar todavía otra cosita, pero bueno, ya os la enseñaré cuando llegue, porque supongo que llegará, si no llega esta tarde, llegará mañana. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Cómo mola! Mola los colores muchísimo. Por cierto, chicas, estas vacaciones han sido unas vacaciones muy completas. Primero, hemos comido un montón. Y segundo, hemos hecho un montón de compras. Porque hemos cambiado la tele, que ahora es mucho más grande. Y la que teníamos ahí en el salón, la hemos subido al dormitorio. Así que tenemos tele en el dormitorio y tele nueva en el salón. La verdad es que ahora veo YouTube ahí. De vicio. Y pues no, pues como en la que teníamos no era Smart TV, pero ahí no me veis bien, ¿no? Ay. Como la que teníamos no era Smart TV, pues esta se ha quedado así tal cual y la que hemos subido arriba, pues le hemos puesto el Apple TV que teníamos antes. Lo que pasa es que tenemos el Apple TV, el que es muy viejito. Creo que es el segundo, iba por el cuarto o algo así. Así que, bueno, pues arriba también puedo ver la tele con el aire acondicionado que tenemos arriba, aquí en el salón no hay. Y mirad el enano. Y nada, también he comprado un montón de ropecita, que de hecho os lo voy a grabar en un haul de ropa, porque ha sido unas compras muy, muy guays, o sea, sobre todo de Primark y mis primeras cositas de Bimba y Lola, que estoy enamorada. Y nada, me voy para arriba, que ya hoy son las 12:30 ya, y no paro, hay un montón de ropa que estoy guardando de las vacaciones, porque claro, he ido poniendo lavadoras, pero estaba todo, tenía un tendedero doblado arriba, pero luego he tenido que coger otros dos tendederos que tenía tendida abajo. En fin, tengo el dormitorio lleno de ropa y estaba guardándolo y ya eso, pues ha llegado el cartero. Y nada, o el vídeo de hoy, que se supone que hoy tengo que publicar el vídeo del el blog del tatú, pero está tardando la vida en subirse, así que cuando esté listo, pues lo subiré. Que no va a ser en la hora habitual mañanera que suelo publicar los blogs, creo que hoy va a tardar un poquito más, pero vaya, que yo creo que para esta tarde está listo.
Bueno, chicas, voy a hacer la comida. Hoy voy a hacer trucha. ¿Trucha? ¿O salmón? Salmón salvaje. Voy a hacer salmón salvaje y le voy a poner verduritas porque, como ya sabéis, las vacaciones han sido muy intensas gastronómicamente. Y voy a ponerle verduras al vapor porque lo voy a hacer todo en la Baroma, con la Thermomix. Y me gusta poner la verdura en espaguetis. Y lo que hago es que utilizar mi máquina industrial Spirelli, que trae tres cuchillas de estas. Una es para hacer los espaguetis más finitos, otros más gorditos, y para hacer láminas. Entonces yo lo que voy a hacer es poner los espaguetis gorditos. Entonces lo coloco aquí y vamos a lavar las zanahorias. Y la colocamos, veréis, aquí tiene como unos pinchitos, y entonces lo que hago es que esto tiene aquí un agujero, ¿veis? Pues entonces yo coloco ahí la zanahoria y la presiono con los pinchos estos, tal que así. Mirad, la zanahoria va quedando así, como la zanahoria no es perfectamente cilíndrica, así todo perfecto, pues se va moviendo. Entonces esto se lo quito, me lo voy comiendo como es nada, y la vuelvo a colocar bien. Para esto lo mejor es que mientras más grande sea la zanahoria, pues más guay va a quedar. Esto, como la zanahoria no era muy grande, no han salido los espaguetes muy largos. Chicas, mirad qué guay queda la zanahoria, incluso para una ensalada estaría genial. Mirad, si le pilláis el truco, mirad qué guay puede salir. Podéis hacer espaguetis de todo, de zanahoria, por supuesto los famosos espaguetis de calabacín. Y muy guay. Yo me compré este modelo porque el típico este, que es más pequeñito, que es como un sacapunta, solo era para la zanahoria y calabacines pequeños, pero yo quería hacerlo con todo lo que se me ocurriera. Entonces puedes hacerlo con col, con cebolla, con esta máquina que te da juego para poner la fruta que sea, porque entra. O sea, mirad, puede ser así de grande para hacer los espaguetis. Y chicas, la receta de hoy es la siguiente. En el recipiente Baroma he puesto los espaguetis de zanahoria, tiras de pimiento y dos tomates enteros, porque nos encantan al vapor, están buenísimos. Los voy a sazonar con este sazonador de barbacoa del Mercadona, que está súper bueno. Le pongo un poco así y ya la verdurita está genial. Y en la bandeja Baroma he puesto los lomos de salmón. Los voy a decorar con tiras de, con rodajas de limón, que le dan un toque increíble, súper bueno. Y le voy a poner eneldo, que le da un sabor espectacular. ¿Veis ahí? Y esta es la receta de hoy. Mirad qué hiper fácil. Lo tapamos y lo ponemos en la Thermomix. He echado un litro de agua en la máquina y lo voy a poner 20 minutos. Velocidad, o sea, temperatura Baroma, velocidad 1. Y nada, esta es la receta de hoy. Mirad qué fácil.
chicas, me preguntáis muchísimo que cuáles son las recetas que utilizo, que dónde están y tal y cual. Normalmente todas las recetas que encuentro o que tengo disponibles las dejo en el enlace que hay en la cajita de información, que pone enlaces de interés. Pues ahí os dejo un enlace que es el enlace del post de este blog. Entonces ahí siempre os dejo los enlaces de interés que me son posible dejaros. Puede ser que se me olvide, recordádmelo de todos modos. En este caso, esta receta es algo que yo hago, que no viene en ninguna parte, porque empiezo a comprender el funcionamiento de la máquina. Entonces, sé que el pescado y la verdura en 20 minutos, si no están congelados, se hace. Entonces lo pongo así, arriba pongo el pescado y abajo pongo la verdura, y se hace todo al vapor en 20 minutillos y está delicioso. Pero no hay ninguna receta en concreto que diga que se hace así. Es decir, yo, porque he hecho otras recetas que sí, y más o menos, pues en función de eso, yo ya me voy inventando mis propias recetas. Ya os digo, en este caso el pescado, si no está congelado, lo pongo con la verdura y en 20 minutos, temperatura baroma, velocidad 1 o velocidad cuchara, ya dependiendo de gustos, se hace el pescado y la verdura y están deliciosos. Es un plato que nos encanta y comemos muchísimo. Así que bueno, pues si tenéis la Thermomix, que sepáis que cuando la usáis muchísimo, finalmente empezáis a comprender el funcionamiento y es como si cocinarais con una sartén o una olla. Ya sabes más o menos los tiempos que tienes que poner, qué tiempo o qué temperatura tienes que poner para ciertas cosas. Entonces esto es algo que yo ya le he pillado el truco de esa manera. Y nada, pues 20 minutillos que me quedan ahora libres para hacer otra cosa. Bueno, chicas, hemos terminado ya de comer, he fregado los platitos, he recogido la cocina y me voy a subir para arriba porque ya sí que sí se ha subido el vídeo de hoy, así que voy a hacer la miniatura rápidamente y os voy a poner el blog pues público para que podáis disfrutar de él, mi día de tatuaje. Chicas, os voy a enseñar, estoy ya terminando de recoger las últimas cosas de la maleta, del fin de semana, de las vacaciones y demás. Y avisaros, tengo un calor horrible, ¿vale? Es que hoy estamos a ver, bueno, no sé, como 29 grados, pero una humedad tremenda. 29 grados, es decir, no es tanto, pero la humedad es horrible, o sea, asqueroso, total. Bueno, y iba a guardar las cosas que llevaba en el neceser de maquillaje y digo, bueno, pues se lo voy a enseñar a mis chicas por si no han visto lo que yo normalmente suelo llevarme, que cuando voy de viaje me llevo muy, 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 muy pocas cosas. Así que voy a aprovechar y os lo enseño y me contáis qué tal, si vosotras cuando os vais de viaje o de vacaciones y demás lleváis todo el maquillaje del mundo o intentáis llevar lo justo y necesario. Contadme. Bueno, chicas, pues esto es lo que llevo yo en mi neceser. Llevo este set de rostro de Bare Minerals. Ahí justo lo veis. Ay. Bueno, no lo veis. Y bueno, es este de aquí. Está un poquillo puerquecillo, porque lo estoy dando bastante caña ahora en verano. Y la verdad es que esto es una base de maquillaje en polvo y la verdad que me gusta mucho, y encima poner el Touch Up Veil, que es un polvos, y luego aprovecho ya y me llevo el set completo porque tiene bronzing, iluminador y corrector, así que llevo todo lo del rostro en este set. Es un poco aparatosillo, tiene ahí su espejo, tiene aquí para venir una brochita, pero incluso esto se puede sacar de aquí, veis, y se queda solamente esto. Muy bien por parte de, o sea, para el, a ver si lo digo, el concealer, el corrector, porque tiene una tapaderita y al ser los demás productos en polvo, pues no se mezcla con este que es en crema. Y la verdad es que va bastante bien. Y ya os digo, me gusta mucho porque no me saca nada de brillos usando la base en polvo y los polvos, no me saca nada de brillos y me gusta un montón. Y bueno, ya vamos a sacar todo lo que me he llevado esta vez. Y bueno, como estáis viendo, esto es lo que me he llevado. Esta paletita Perfect Filter, que es en el tono
Gloomy Days, y me llevé esta que es de tonos más oscuros porque sabía que me iba a vestir pin-up y quería estas sombras para, bueno, luego potenciar con el delineado, que llevo el Epic Inliner de NYX, y la verdad es que me está gustando muchísimo. Al principio me costó cogerle el truco, pero una vez que ya lo he utilizado varias veces, me está gustando muchísimo, y es que pigmenta genial, o sea, una barbaridad, chulísimo. Luego me llevé este perfumito de Rituals, me encanta, es mi preferido este verano. Se llama Heure d'Orient y es increíble, olédlo. ¡Oh, qué bien huele! Es que huele súper especial, o sea, si pasáis por un Ritual, por favor, olédlo, porque lo que yo os diga va a ser poco para lo bien que huele. Luego, bueno, como siempre, me llevo mi Jumbo de NYX por excelencia, que es en el tono Milk. Me he manchado y es que he estado cambiando a una pluma la tinta y me he puesto fina. Pues eso, me llevo este Jumbo de NYX, que para mí es la prebase ideal porque potencia todas las sombras y me encanta. Tengo también en el tono negro y en el tono marrón y las utilizo muchísimo. Luego llevaba este coloretito de Nabla, bueno, ese no es el tono, es este de aquí. Mirad qué bonito, es precioso. Más cosas, llevaba bastante poco, la verdad. Llevaba esta máscara de pestañas que estoy utilizando ahora, es la Voluminium Lasers de L'Oreal, y la verdad es que me gusta muchísimo. Os voy a enseñar el gupillón. Es que esto con una mano es bastante complicado, señoras. ¿Veis? ¿Lo veis ahí? Pues ese es el gupillón. Y llevaba este iluminador, los Away We Glow, que la verdad también me están gustando muchísimo porque lo pongo de base y luego pongo uno en polvo y madre mía de mi vida. Este es en el tono Liquid Prisma, que a pesar de que lo veis aquí blanquecino, tiene un subtono rosita chulísimo. Os voy a hacer un swatch. Bueno, pues ahí veis, está difuminado y es muy especial, súper bonito. Mirad. Y cuando lo pones y se seca, no se mueve del sitio. Y luego para los labios he redescubierto otra vez los Pure Red de la gama Color Rich de L'Oreal. Este es en el tono Blakes, pero me encantan todos los ojos de esta gama. Es que es increíble. Mirad qué color tan bonito. Y la textura es que es increíble. No llega a ser un labial mate mate, pero se asienta y queda súper bien. Una sensación como de terciopelo en los labios, precioso. Y siempre que me lo pongo es acierto, seguro. Ahí está. Ahí. Y luego, en cuanto a brochitas, me he llevado también muy poco. Me he llevado esta, que con esta he utilizado, o sea, esta es la de NYX en el número 21, que es esta de polvo, y con esta he estado poniendo la base de en polvo, los polvos, incluso me he hecho el contorno y todo con ella, porque la aprieto así y ya me la doy y ya me sirve para todo. Y luego esta la he utilizado para poner el iluminador líquido, que me lo pongo en el dorso de la mano, lo cojo con la brochita y ya lo aplico. La verdad es que es genial, es el número 26. Y luego para ojos llevo solo 3, ¿vale? Y con estas 3 me hago el maquillaje que haga falta. Una lengua de gato, esta es de Zoeva, que es la 234 Luxury Smoky Shadow. Y con esta pues aplico las sombras en el párpado móvil. Con esta de NYX, que es el número 32, difumino y aplico en la cuenca. Y con esta de punta de boli, que también es de NYX, en el número 34,
Aplico con precisión, pues, para la V externa del párpado móvil y luego, pues, igualmente voy difuminando con esta. Y con estas tres me maquillo los ojos estupendamente bien. Y esto es lo que me he llevado para para el fin de semana. ¿Qué os ha parecido? Me he portado hiper bien, ¿verdad? Muy poquitas cosas, pero la verdad es que yo iba estupenda. Y no me ha faltado nada. Colorete, labial, máscara de pestañas, jumbo incluso, la paletita, no sé, perfume, delineador, máscara de pestañas. Es que lo llevo todo, chicas. Todo. Cari, ya sé lo que quiero hacer ahora. Pues mira, que me subas el nuevo perchero, que lo voy a montar. ¿Y por qué lo quieres montar? Vale, que lo suba al... Sí, porque yo sola no puedo. Pero yo te ayudo, ¿no? Vamos a montar el perchero. O sea, vamos a redecorar la entrada. Así que ahora os enseño. Os voy a poner justo por aquí, ahora os digo, ¿eh? Bueno, chicas, pues es que ya me quedé antes sin batería y no subí porque estaba terminando de montar el aparato este. Y bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado lo que viene siendo pues mi entradita, que la he reformulado, como quien dice. Mirad, he puesto justo... Mirad, ahí FM Cantero. He puesto justo eso, que es lo que estaba montando, lo he puesto ahí porque siempre tenía todo eso en la mesa, ¿no? Y estaba súper feo, siempre lleno de bolsos y demás. Entonces he puesto esa estantería ahí, que estaba justo ahí, y ese mueble estaba en este lugar. Y bueno, pues ahora ya solo me queda que FM Cantero me ponga el espejo, que lo tenía justo ahí, lo voy a poner justo ahí. Y bueno, pues, ¿qué os parece? Yo es que la idea de un perchero de estos normales, la verdad es que no me gustaba porque al final está siempre lleno. Y bueno, como le va a pasar a este, ¿no? Pero no sé, este me parecía como más apto. Y bueno, pues ahí tiene para sentarse por si, no sé, os cambiáis los zapatos al llegar de la calle y demás. Y bueno, se pueden poner también zapatitos ahí. El que pasa que nosotros creo que no lo vamos a usar eso mucho porque este bichito... En concreto este, se va a montar ahí, bueno, y va a coger los zapatos que haya cuando no estemos y demás, y lo va a romper. Entonces vamos a intentar no poner nada ahí, porque todo lo que se deje ahí y nos vayamos, pues va a ser objeto de pues de odio para Tyrion. Bueno, y para Romeo también, que él también ayuda. ¿A que sí, Romediale? ¡Uy, qué bonito! Y bueno, vamos a salir ahora y no sé, creo que nos vamos a llegar al Mercadona, ¿verdad, Cari? Porque habría que comprar frutita, ¿no? Sí, por lo menos frutilla habría que comprar. Así que nada, pues ya nos hemos... Hoy FM Cantero ha corrido después de un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, tanto tiempo no. No, semanilla y pico, pero es que ha hecho muy... Primero que la semana pasada de vacaciones, digo, bueno, me lo tomo con calma. Pero es que además hace muchísimo calor. Muchísimo, muchísimo. Fuera no puedes salir. Y hoy mucho, no sé hoy cómo te has atrevido. Bueno, porque ya has vuelto al cole, ya disciplina total, pero... No, bueno, pero vamos, acabo de ducharme y ya estoy chorreando sudor por aquí por el cogote. Es horrible. Bueno, vámonos. Venga. Te imagino, ahora se me cala. A ti ya te estoy grabando. El cinturón puesto, ¿eh? Soy una chica muy responsable. Hombre, por supuesto. Me entero yo que no te has llevado tú el cinturón puesto. Uy, me da en el culito. Hombre, ¿no? Como mínimo. Como mínimo. Yo soy buenita. Bueno, chicas, hemos hablado de FM Cantero y yo. Y hoy es noche de Juego de Tronos. Entonces hemos decidido que vamos a comer sushi hoy, lunes. Juego de Tronos. ¿A que sí, Cari? Sí, sí, sí. Es lo que pega. Es lo que pega. Es lo que pega. Llega a casa y el sushi, pum, Juego de Tronos. Eso es lo más. Y...
preparado un poquillo ahí. Ya. A ver, es un coche de alquiler y Málaga es lo que tiene, que hay muchísima gente que llega al aeropuerto y alquila coche, pero claro, no conoce la carretera. Y vivimos muy cerca del aeropuerto, por sí, eso hay tantos sí. coches. Entonces, pues los cede al paso, a lo mejor se lo saltan, o ven un semáforo y frenan en seco, en fin, hay que andarse con mucho cuidado. De hecho, le ponen unas pegatinas muy grandes para que el resto de los conductores sepamos que es un coche de alquiler. Es peligroso. Pero claro, yo vengo aquí charloteando con vosotras y has frenado así un poquito. Pero bien, bien. Bueno, señoras, ya estamos en casa. Los perris han comido. Míralo, míralo. Y ya hemos comprado. He tendido otra lavadora. Es que yo llevo un día de lavadoras. Me voy a sentar en mi sitio nuevo, porque me apetece. ¿A qué? Y nos vamos a poner el pijama porque es que ya yo muero de hambre. Tengo un hambre que me muero desde hace 3 horas por lo menos. Lleva pidiendo merienda, que ella no merienda nunca, lleva pidiendo merienda. Hemos comprado sushi, hemos comprado un guacamole. Patatitas. No pega mucho, pero a mí me apetecía. Y como que juego de trono. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Venga, ahora nos vemos. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Que estamos aquí con el sushino! Y en la tele ya está empezando. Juego de Tronos, que lo ponemos en la tablet y con el Apple TV lo conectamos a la tele y va por tema de AirPlay y tal. Así que nada, yo creo que la mejor recompensa para hoy lunes, ¿verdad? Pues sí. Porque está haciendo un calor. De muerte. O sea, la humedad hoy en Málaga es de 70%. ¿Qué significa eso? Pues que si lloviera no nos daremos cuenta. Bueno, chicas, que vamos a cenar y hoy voy a ver el capitulito. Bueno, chicas, pues me he subido arriba a la habitación, que como ya os dije, tenemos la tele aquí, la de abajo, y he puesto el aire porque es que hace una humedad horrorosa, o sea, es hiper pegajoso y uff. Es que ya hoy no lo soporto más tanto calor. Mirad qué cara tengo ya de todo el día, que hoy no he parado ni un poco. Y me apetece estar un poco a gusto, fresquita, porque es que no puedo más. Por cierto, he visto el cuarto capítulo de Juego de Tronos y estoy flipando, ¿vale? O sea, creo que es el mejor capítulo de la historia de Juego de Tronos. Miradme. Es Mel de mascotitas. Y ha sido el mejor capítulo, sin duda. O sea, no quiero ser spoiler, pero por favor, vedlo si no lo habéis visto ya, porque es que he flipado muchísimo. Muchísimo. O sea, necesito contaros mi experiencia. Pero es que no quiero ser una spoiler. Pero es que yo, cuando he visto lo que ha pasado, ya al final, yo me iba a morir, o sea, no he llorado, pues no sé por qué, no sé por qué. Increíble, insuperable. Pues, o sea, hashtag, quiero ser Khaleesi. Le voy a abrir a los perrunos porque están aquí en la puerta esperando. ¡Uy! Aquí está la alfombrita de Romeo refrescante, que él cuando tiene mucha calor, pues se echa ahí. Pero los peluches no se cogen. No se les hace nada a los peluches, ¿vale? Y bueno. Y bueno, y bueno, y bueno. Ya está ahí el petit suyo, como le dice Paco. Y nada. Pues eso, que voy a ver si se refresca un poco la habitación, porque ya os digo, hace una calor horrorosa hoy, ¿vale? Horrorosa. Voy a ver un poco la tele y creo que voy a dormir en breve. Así que nada, chicas, aprovecho para mandaros un beso así como muy gigante.
Y nada, daros una vez más las gracias porque sois amor increíble. O sea, cada día que pasa somos más. Y por cierto, aprovecho también para dar la bienvenida a todas aquellas y aquellos nuevos suscriptores, que cada día somos un poquito más, un poquito más, un poquito más, y somos una familia ya de 37.200 personas, ¿vale? O sea, si juntamos 37.200 personas aquí en la puerta de mi casa, muero, muero de amor. Así que nada, chicas, os mando un beso gigantesco y nos vemos mañana en el siguiente vlog. Chao.